Aló, aló. Ahora sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Bueno, lo primero, esto es una presentación un poco dinámica. Tengo dos presentaciones para minería de datos. Tengo una enfocada a la parte de implementación y tengo una enfocada a marketing. Ahora sí, escojan ustedes. ¿Por qué no vamos? ¿Por program o por estrategia? ¿Cuál les gustaría ver? Vamos a ver, estrategia. Program. Ah, vamos mitad y mitad. Vamos a hacer una mezcla de ellas. Ok. Vamos a ver cuál de las dos sería esta de acá. Ok. Minería de datos como herramienta de marketing. Bueno, mi background es de desarrollador. Yo he trabajado en los últimos 6 años en agencias de publicidad, con algunos puestos ahí. Y siempre me ha pasado el inconveniente de que siempre he estado como en la parte de desarrollo, nunca en la parte creativa. Por lo menos en los últimos años sí estuve en la parte creativa, pero siempre estuve en la parte de desarrollo. Algo que yo me percaté de lo que sucedía en agencias digitales era que yo era el que hacía los formularios. En realidad yo era el que hacía el formulario para que todo el mundo llenara el formulario, ingresara y esa data se guardara. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando yo me empecé a meter en este rollo de minería de datos, que curiosamente fue por un error, yo me percaté que los clientes no utilizaban esta información para absolutamente nada. Para nada. En realidad esta información la utilizaban para, al final de la campaña que hacían, sacar un ganador. Esto se los digo porque yo como desarrollador podía ver exactamente cuándo ingresaban a la base de datos. Ok. Otra cosa que me sucedió hace aproximadamente 3 años y medio, una entidad acá de Costa Rica lanza un listado de cuántas páginas ticas hay en Costa Rica. Páginas ticas, fanpage, vamos, estamos hablando de páginas en Facebook. Yo me llevo la sorpresa que cuando leo, me fijo en la línea chiquitita que dice fuente 800 personas por llamada. Yo me quedo como 800 personas por llamada. Digamos, que hicieron 800 llamadas, ¿verdad? Pues, digamos, y que estas personas dijeron, mira, esas son las páginas que más visitamos y demás. A mí me parece, como les digo, en ese momento yo no me metí, yo no soy estadista, no sé cómo se dirá, la persona que está en estadista, estadísticas. Cuando lo veo, yo digo, esto no es un segmento que yo sienta que me va a decir exactamente cuántas páginas hay. Entonces, en mi rollo de programador, me pongo a utilizar el API, una plataforma o una interfaz que tiene Facebook, para empezar a ver cuántas páginas hay en Costa Rica. Empecé ahí con unos keywords, con unas cuestiones ahí, y cuál fue mi sorpresa, que en un fin de semana logré sacar 14.000 páginas ticas de un reporte que originalmente eran de 100 en un periódico de la Nación, de acá, de un periódico de Nacional, perdón. Ya dije cuál. Donde lanzaron un listado tico de 100 páginas y yo ya tenía un listado de 14.000. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que yo lo que hago es agarro ese listado, le vuelvo a aplicar otra. Les digo que el programa que utilicé, vea que voy a mezclar programación, utilicé PHP. Así, el lenguaje este para web y demás. Yo empecé a minar, el minado duraba una eternidad, ¿verdad? Y lo que hice fue empezar a ver cuántos likes tenía, cuál era el token about, todo el rollo. Y lo puse en una listita, en una lista normal, común y corriente. Se las voy a mostrar acá. Y este listado, por una cuestión ahí, mágicamente, empezó a hacerse viral, primordialmente entre agencias digitales. Entonces, curiosamente, yo estaba en una empresa donde la directora de una empresa telefónica llega asustada y me dice, Brian, hay un listado en internet que alguien publicó, y yo hasta que me hacía chiquitito, ¿verdad? Que alguien publicó que dice que mi página está más arriba que la de ellos y demás, y yo, ¿y pero qué es ese listado? Alguien publicó un listado de todas las páginas de Costa Rica con la posición y que ahora nosotros estamos de posición número 50 y antes estábamos de número 3, porque ahora estamos de 50. Yo, vamos a revisar. Obviamente me topé que el listado era yo. Ok, cuando yo veo esto,
empiezo a ver y me empiezo a encontrar cosas como Oldemar de Tierra Blanca, ¿verdad? Oldemar Tico, ¿verdad? Está en número 80. Empiezo a encontrarme historias en las cuales lo que yo para mí a nivel de publicidad tenía sesgado a nivel de gremio, que lo que yo pensaba que estaba de número 2, número 3, como solo en Costa Rica y demás, estaban de número 90. Y empiezo a encontrar páginas en la número 4 y en la número 5, mae, présteme un rojo. Empiezo a ver una página que se llamaba By Franco. Y ustedes dicen, ¿qué es esto? Empiezo yo a analizar estas páginas y empiezo a darme cuenta que estas páginas efectivamente son ticas. Pero como yo no estoy en el gremio popular, por decirlo así, estoy en mi ámbito de digital, de mira, soy publicista y demás, obviamente yo estoy sesgado de que veo, por decirlo así, un espectro el cual anteriormente no me lo habían mostrado. Cuando yo empiezo a ver ese tipo de páginas, yo me empiezo a percatar de un montón de cosas. Quito la página de By Franco. Ustedes dirán, ¿quién es By Franco? Les voy a comentar, By Franco es un chico de San Carlos que en su momento cuando lo conocí tenía 17 años. En ese momento él tenía 500,000 de likes en la página. Y ustedes dicen, ¿medio millón de likes? Sí, efectivamente tenía 500,000 de likes. By Franco lo que hacía era que en su tiempo libre de colegio, porque él después me contactó, tuve oportunidad de hablar con él, como les digo, un chico de 17 años, que lo que hacía en su tiempo libre manejaba redes de links para ir de un lado a otro. Y ustedes dicen, ¿eso existe? Sí, existe. Tuve la oportunidad de ingresar a un grupo de administradores ticos que para poder ingresar, usted tiene que tener un... Es como el club de lucha, ¿verdad? Una cuestión así. Usted tenía que tener una página de 100 likes, digo, 100,000 likes para poder entrar. Ellos me dieron en el acceso. Aclaro que estamos hablando a nivel de movimiento de likes. Si esos likes tienen valor o no, son otros 100 pesos. Pero podían mover masas increíbles de likes de un lado a otro. Nótese que esto lo logré solo con el hecho de crear un simple listado, pero un poquito más digital. Todo bien, yo dejo el plan acá de minería de datos. Les recuerdo que en ese momento yo no sabía qué era minería de datos. Entonces, yo vengo en este rollo y aparece un evento en el cual vuelve otra vez esta misma entidad a decir, hemos sacado que la gente publica las cosas en los miércoles, en los martes y los miércoles en la noche. Vuelvo a ver la fuente de llamadas telefónicas a 900 personas. A mí no me llamaron, yo estaba en la empresa trabajando y yo soy el que usa Facebook. Entonces yo me puse a revisar y lo que hice fue esto. Digo yo, si ya tengo las páginas ticas, ¿por qué no agarro las páginas ticas y agarro cada uno de los posteos que esta persona publicó, la página, durante o el último mes? Y me pasó que lo hice. Agarré todas las páginas y empecé a sacar cada uno de los últimos posteos que alguien había publicado o si la marca había publicado. Con la sorpresa que en cuestión de 3-4 días tenía 500,000 de posteos recabados. En cuestión de 3 días. Ahora sí, ya tengo 500,000, no 800 personas, 500,000 de posteos con su hora, con el autor, con todo. Adivinen qué hice. Obviamente esto lo paso a un sistema donde empiezo a hacer gráficas reales de efectivamente a ver si la gente publicaba en la noche. Aclaro, sí pegaba mucho con el estudio que esta empresa había hecho. Nada más que el mío era súper específico. Decía que efectivamente había gente que llegaba al mediodía, a la 1, a las 2 de la tarde, y era el punto donde las personas publicaban. Llegaban en la noche y el punto más alto era a las 9:30, 10 de la noche. Todo el mundo, me explico, por lo menos los que habían interactuado con páginas ticas. Cuando yo empiezo a ver esto, empiezo a sacar todavía más data, más registros. Y empiezo a emocionar, yo empiezo a mirar y empiezo a percatarme que el día miércoles es el día que más interacción hay a las 9:30 de la noche. Aclaro que esa es data de ese año. Cuando yo empiezo con este proceso, ¿verdad? Yo me empiezo a emocionar mucho, empiezo, mira qué bonita la data. Y empiezo entonces a ver más cosas. Como tengo acceso a todos los insights, por decirlo así, de todas las páginas ticas,
lo que empiezo a hacer es analizar, hey, ¿cuál es el usuario que más interactúa en diferentes redes sociales? Bueno, redes sociales no, en diferentes páginas. Y me topo que hay un muchacho, no menciono el nombre porque en ese momento hay una cuestión de ley, de no sé qué, que no se podía divulgar información pública de un usuario, pero tenía un usuario que curiosamente había interactuado con 615 páginas. Y ustedes dicen, ¿este men qué tiene? Bueno, primero no tiene nada que hacer, ¿verdad? Ya, porque hey, empieza ahí, dele like a todo. Me imagino que debe ser algún tipo de cazapremios y demás. Empiezo a darme cuenta cuál es el posteo que la persona más compartieron, las personas que dieron más like, no de mi marca, de todo Costa Rica. Aquí les dejo mi historia, aquí fue donde yo así inicié con el proceso de minería de datos. Cuando yo me percato que yo estoy haciendo minería de datos, en serio, cuando yo ya me percato y yo digo, mira, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Empiezo a conocer el término de minería de datos, ¿ok? Y entonces empiezo ya con la presentación. Empiezo a encontrar términos como Big Data, empiezo a escuchar términos como curaduría, empiezo a escuchar datos como Data Mining, y yo digo, vamos a ver qué es. El proceso de minería, me empecé a percatar que es un concepto que la gente tiene erróneo. También el Big Data, también, es otro concepto que la gente tiene erróneo también. Pero empiezo entonces a separarlo para ver qué era exactamente lo que yo hacía. Curiosamente, lo que yo estaba haciendo era extrayendo data. Pero la minería de datos va un poquito más allá que eso. No solamente es extraer data, no solamente es visualizar data. Hay que hacer todo un proceso, que esta es la parte que les quiero ir mencionando. Primero, al igual que el oro, al igual que en minería tradicional, uno tiene que empezar a buscar la beta. Tengo que ir a dónde. ¿Dónde hay oro aquí en Costa Rica? ¿Alguien sabe dónde hay oro? Bueno, si supieran no estarían acá, ¿verdad? ¿Dónde hay oro? Acá en Costa Rica, para ir a extraer oro. ¿Alguien sabe? Por aquí dicen que Orotina. Orotina. Se dice que Sierpe, zona sur, ¿verdad? Por ahí. Ok. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer a nivel de data. Ir a buscar la beta donde vamos a ir a buscar nuestros datos. ¿Cuál creen ahorita que sea, ahora sí, a nivel digital, cuál es la beta ahorita que todo el mundo quiere entrarle? ¿Cuál sería la beta? Facebook. Facebook es el que tiene ahorita el mayor contenido, porque nosotros se lo estamos dando, ¿verdad? Tiene el mayor contenido de información de usuario que puede tener cualquier otro tipo de red social, ¿cierto? Ok, encontrado la beta, ¿qué tengo que hacer yo? Ir a extraerla, ¿cierto? Como cuando extraen oro. Pero si ustedes han notado, el oro lo extraen, no es que van y agarran una pepita y la jalan, ¿verdad? Agarran y hacen ¿qué? Abarcan todo y jalan, abarcan todo y jalan. ¿Cuál es el proceso que sigue después? Yo ya extraje la información, o ya extraje todo este terreno. Tengo que curarlo, ¿verdad? Tengo que lavarlo, en otras palabras, echarle agua. Este es el siguiente proceso. En este proceso, yo tengo que hacer selección, porque a mí nada me sirve, yo siempre lo he dicho en las charlas que he dado anteriormente, también de minería de datos, si ustedes tienen data, la data por sí sola no vale nada. En serio, no vale nada. Cuando ustedes curan la data, aquí cambia el esquema. Yo ya tengo el mineral hecho, listo. Curar, ¿qué significa? Filtrar. De nada me sirve a mí agarrar los 500 mil datos, registros que yo saqué, si yo no los meto y los curo para ver qué es lo que sale, ¿verdad? Ahora viene la siguiente parte. En esta parte hay muchas empresas que se quedan. ¿Por qué? Porque tienen el valor, vamos, tienen el producto tangible. Pero dígame una cosa, si yo a ustedes les doy esa pepita de oro, efectivamente hay un valor, ¿verdad? ¿Qué pueden hacer con esa pepita ahora? No se la van a agarrar y pegar aquí, ¿verdad? ¿Qué hacen ustedes? ¿Ah? En este caso, si yo soy una empresa que llego a este punto, lo que tengo que hacer es venderla. ¿Pero dónde adquiere más valor? Esta pieza que ustedes ven ahí adquiere más valor cuando ¿qué? Cuando viene un artesano y le da la forma adecuada para que pueda ser utilizado.
En otras palabras, aclaro que en la etapa 2 y en la etapa 3 hay diferentes formas de valorizar la data. En la primera es en bruto, por decirlo así. Y hay empresas que se dedican a dar esa materia. Pero hay una tercera parte en la minería de datos que tiene que ver con la parte de visualización. Es la parte que también genera valor a la data que yo estoy recopilando. ¿Ok? Eso genera mucho más valor. Por eso ustedes van a encontrar que hay gente que extrae data, sí. Hay gente que cura data. Y hay gente que visualiza data. Esos tres pasos pertenecen a la parte de minería de datos. ¿Saben que estoy hablando sin micrófono y no me he dado cuenta? ¿Ok? Buenísimo. En esta parte hay tres áreas, ¿verdad? Vean que no solamente es un programador. ¿Esto qué perfil tiene que tener? Vamos a ver. En el perfil de extracción, ¿cuál es el perfil de la persona que trabaja en la parte de extracción? ¿Qué? ¿Qué sería? Un developer, ¿verdad? Un men que sabe de APIs y sabe de procesos y cuestiones redundantes y guardado a nivel de base de datos, ¿cierto? Esa es la persona que está en la parte de extracción. ¿Cuál sería la persona que está en la parte de curaduría? Un analista, un arquitecto, una cuestión de base de datos. Esa es la persona que está ahí. Él no necesariamente tiene que aprender a programar para extraer data. ¿Ok? Y en el tercero, ¿qué puede ser? Un diseñador, ¿verdad? Experiencia de usuario, un montón de cosas, ¿verdad? Digamos, aquí en esta parte necesitamos, ¿qué? Empezar a hacer reportes, estadísticas, conocer. A mí tampoco, el oro como tal, usted me da una pepita de oro, me pongo a hacer un anillo, tengo por seguro que el anillo no me lo compra nadie, ¿eh? Primero, no sé si me va a quedar redondo. Cualquier persona puede agarrar, en serio. Y en serio, y sigue siendo valiosa, la data sigue siendo valiosa, pero si usted no le pone, no la hace bonita, posiblemente ningún cliente se la vaya, por lo menos si él quiere el producto final, se la vaya a comprar. ¿Ok? Dicho esto, esto es el proceso de minería de datos. Minería de datos no es solamente ir a jalar. Aquí hay un concepto también que se llama Big Data, que también cuando se habla de minería de datos se habla de Big Data. Big Data, que yo no voy a comentarlo tanto acá, Big Data es sencillamente el hecho de cuando tenemos demasiada información, tenemos que utilizar de una u otra forma diferentes medios para poder ¿qué? Curar esa información. Quiere decir que yo tengo toneladas de tierra, toneladas, toneladas de tierra. Eso es Big Data. Si yo tengo una tonelada de tierra, chicos, eso no es Big Data. Eso es una tonelada de tierra que si yo le echo agua con una manguera, posiblemente en cuestión de un día ya lo tengo listo. Pero si ustedes tienen un campo tipo Pedregal, ustedes no pueden agarrar una cosita, una manguera, porque les va a dar noche buena, ¿eh? Eso es Big Data. Big Data es cuando usted tiene demasiada tierra para poder empezar a curar y extraer lo que tiene que curar. Otra particularidad es que no solamente se extrae oro. En la curaduría usted puede extraer otro tipo de materiales. Y eso es importante. A veces la gente se va porque, ay, es que yo quiero los likes, porque esto no ve la parte de interacciones, porque esto no ve la parte de esto, porque no. Empieza a salir otros materiales que también puede llegar a servir en menor escala la información que ustedes andaban buscando. Ok, volviendo a la parte de visualización, vamos con la parte del minado. Es la única imagen que encontré de minado, no tiene nada que ver. Ok, voy a, en este momento, a definir lo que es el minado normal o común, o el que normalmente estamos haciendo actualmente. ¿Cómo creen ustedes que actualmente estamos extrayendo data? ¿Ustedes creen? Buenísimo. ¿Ustedes creen que actualmente estamos extrayendo data? ¿Las empresas están extrayendo data? ¿Sí o no? Bueno, les puedo decir que nosotros estamos siempre extrayendo data. Nada más que no nos percatamos de ella. ¿Por qué no nos percatamos de ella? Porque ustedes hacen esto. Formularios, ¿no es cierto? A cada rato hacen formularios. Para todo, en agencia digital o en agencias de publicidad siempre es, venga, hagamos una campaña, póngale un formulario. Y todo es póngale un formulario. Ya estamos extrayendo la data. Todos los formularios que ustedes ven, estamos extrayendo data. ¿Ok? ¿Qué es lo otro que hacemos? Digamos, normalmente la data viene por acá. Ustedes tienen una lista de clientes. Eso es extraer data. En algún momento ustedes tuvo que extraer la data accesoria. ¿Ok? Viene la siguiente parte. La parte de curaduría. ¿Cómo creen ustedes que ustedes curan la información?
agarran esa lista de clientes y ¿qué hacen ustedes? Fulanito me compró el día martes, ¿verdad? Me compró tal día, ¿cierto? ¿Qué se utiliza aquí? CRMs, ¿verdad? Para manejar todos los usuarios. Mira, el usuario vino tal día, bla, bla, bla. Eso es curar información, ¿ok? ¿Visualizamos esa data? Sí. Constantemente estamos visualizando esa data. Si usamos Google Analytics, si usamos algún tipo de métricas, yo debería visualizar esa data en algún tipo de reporte. ¿Para qué me sirven esos reportes? Para saber si en un embudo de conversión yo estoy teniendo pérdidas. Pero vieran que en esta parte yo a veces le pregunto, ¿ustedes cómo van con la parte de Google Analytics? ¿O analizan algo a nivel de sitio web? Sí, claro, yo tengo Google Analytics. ¿Y cómo le va con el funnel de la parte de conversión, de los objetivos? No, yo le puse el código. ¿Y qué? No, sí, las visitas van muy bien y el porcentaje de rebote es bajísimo. Y a veces es un 70, un 80. ¿Verdad? Y todo el mundo empieza, aquí es porcentaje de rebote. Ya, sí, lo tengo altísima, lo tengo 99. Ya, cuestiones de esas, yo he escuchado de todo. Ah, mira, sí, las visitas me van bien, son 10,000. Ya, sí, aquí, imagínense que yo tuviera un local que llegaran 10,000 personas y si nadie me compra, qué exitoso sería, ¿verdad? Lo que tengo es un puente, seguro, porque solo pasa gente, nada más. Eso es lo que tendría. Yo necesito conversiones, necesito analizar, necesito ver exactamente quién me compró y si me compró, por qué razón me compró. Algo que a la gente no se pregunta, ¿por qué el usuario me compró? Ok. ¿Qué sucede actualmente? Bueno, eso es lo que actualmente estamos viendo a nivel de mercadeo, de marketing. Tenemos una campaña que la cual no es exitosa como tal. ¿Por qué? Porque seguimos con el rollo de, mira, hagamos el formulario. Eso es una cosa que a mí me pasa increíble con las campañas. Marca X. Mira, hagamos una campaña de los pollitos, no sé qué. Aclaro, no tiene nada que ver con el gobierno. Hagamos la campaña de los pollitos que cruzan la calle. Buenísimo. Entonces vamos a vender, no sé. Y hacemos un formulario. Todo el mundo ingresa a ese formulario. Tenemos un éxito rotundo. Se inscribieron 14,000 personas. Aclaro, mira a Brian, saquemos al ganador. Y yo digo, hey, para esa gracia mejor lo hubiera ligado con el Facebook ID y no guardo. No me complico yo haciendo un formulario, perdón, si hay developer me entenderán. No tengo que estar validando campos de texto y demás, meterle un base de datos. Para esa gracia mejor no hubiera hecho nada. Y en serio, a mí me enoja. Al final yo, se hubiera ahorrado plata usted y me hubiera ahorrado brete yo. Al final sacan el ganador y esa base de datos quedó ahí. Está bien, lo dejo pasar. A los 2 meses llega el creativo, Brian, tenemos una promoción nueva, ahora van a ser 2 gatitos. Ah, buenísimo. Man, un formulario así, pero esta vez cambiamos el fondo para que se mueva y todo. Y yo, en serio, sí. Y entonces Pedro, que es el que está con la campaña Los Patitos, que es cliente de la marca X, llega y vuelve a ver la nueva campaña y otra vez el formulario. ¿Por qué no le solicitamos a Pedro, porque no mete su correo? Mete el correo y inmediatamente, Pedro, qué bueno tenerte de nuevo. No, Pedro mete el correo y otra vez, yo me llamo Pedro, todo el rollo y otra vez. Y así se la llevan todas las agencias. Campaña tras campaña, yo tengo que poner nuevamente mi información. No, curiosamente, yo doy hay un taller de métricas que yo brindo, en el cual yo le digo a la gente, yo a veces en la academia utilizo un input para solamente el correo y la gente me dice, ¿cómo sabe quién es? Déjemelo a mí, yo soy el que me encargo de llenar el formulario por él. Y mucha gente me dirá, ¿cómo? Ya es fácil, a veces si es un correo de Gmail, lo agarro, lo pongo en la barra de búsqueda de Gmail y Gmail me dice cuál es el nombre y los apellidos. Si es un correo de Hotmail, agarro, lo meto en Facebook me aparece cuál es el perfil de él. Yo sé, es estoquear a la gente, pero déjeme, digamos, yo lo que quiero hacer es, yo quiero llenar el formulario a usted. Usted nada más deme algo, para yo poder identificarlo. A mí me dicen, mira, me pasa muy a menudo con, yo utilizo correos transaccionales, agarro y envío correos, no hago spam, aclaro que doy cursos también de mail marketing, no hago spam, sino que una persona se suscribe, cuando la persona se suscribe normalmente le envío alguna información de algún curso y curiosamente siempre presento esta historia a la gente. Una vez me pasó que tenía una persona que revisaba el correo y ustedes dirán, ¿cómo sabe? Bueno, ya eso todo el rollo. Ella revisaba el correo, esta persona revisaba el correo del curso que yo estaba dando.
hasta llegar a un punto que llegaba, ya lo había visto, en una semana lo había visto 33 veces. Y yo digo, qué raro, ¿qué será lo que esta persona? Y claro, después me metí en mi Google Analytics, vi el flow de la persona, porque también tengo opción de saber por el User ID dónde es que la persona viaja y todo el asunto, hago todas las métricas, toda la minería, y me daba cuenta, yo, esta persona está interesada en esto, ¿qué será? Agarro el correo, hola, fulanita, persona fulanita, ¿verdad? Fulanita, mira, vieras que nosotros tenemos facilidad de pago, no sé si te habíamos comentado, bla, bla, bla. Y me llega, ay, Brian, vieras qué curioso, esa semana estaba viendo yo el curso, yo por dentro, ya sí, obvio, ¿verdad? Yo estaba viendo el curso, yo lo quería, pero es que yo no sabía cómo preguntarle. Eso es conocer al usuario, sacar, extrayendo información correctamente. Así es como deberíamos ser. Una persona más adelante no debería volverme a abrir el correo. Normalmente cuando llega la persona, normalmente cuando llegan las clases, yo ya sé quién es la persona. Ya, mira, bien, Pedro, ¿cómo va? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Perfecto. Y a veces yo digo, bueno, voy a que presentes en todos. Y yo, mira, José, preséntate. Y a veces José se vuelve así. Yo ya lo tengo que conocer. Yo como empresa, como marca, tengo que saber que vos sos José. Así de sencillo. A vos no te toca. Yo soy el que tengo que hacer el trabajo de llenar el formulario. Entonces, bueno, en esta parte, como les digo, lo importante siempre es buscar a los usuarios, identificar, seguir las audiencias, encontrar patrones. En la parte de curaduría podemos encontrar patrones. Eso es importantísimo. Obviamente, la gente que va a cierto negocio, a cierto, es igual a que hay un perfil. La gente que está llegando a ese Campus Party tiene un perfil, tiene un patrón. Y hay diferentes patrones. Están los gamers, están los geeks, los cosplay, hay de todo. Pero nosotros tenemos que buscar ese patrón y entenderlo, entender nuestras audiencias. ¿Cuánto porcentaje de mi audiencia está llegando a ese taller? ¿Cuántos están llegando a esa charla? ¿Qué porcentaje son programadores? ¿Qué están en la parte de marketing? Ok, es mita y mita. Mira, tenés que separar tu estrategia a nivel de charla, tirar algunas cosillas medias proveras y algunas cosillas medias marketing para que... Hay que entender eso. Y yo curiosamente yo lo digo, estoy brindando lo mismo que estoy haciendo en este preciso momento. Yo tengo que entender qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Curiosamente, empieza a aparecer ese término. Ese es un término que empieza a aparecer este último año, dos años, como ya una posición en la cual se dice que un marketero combinado con un developer sale este individuo. O al revés, un marketero, no, que a ver, un desarrollador orientado a la parte de marketing, normalmente sale esto. ¿Esto qué es? Growth Hackers son una serie de técnicas y es un puesto que ya en Estados Unidos también se llama, se valora en empresas, de una persona que tiene el conocimiento para utilizar métodos a veces o técnicas a nivel de programación y demás que permiten hacer crecer un negocio a bajo costo. ¿Por qué? Porque él no está enfocado en cosas físicas, ¿me explico? Está enfocado en estrategias y técnicas de cómo se llama, que vienen a solventar problemas de este tipo. A mí me preguntan, Brian, digamos, una vez lancé una campaña por Facebook y me llegó una persona de aquellas que les mencionaba que había hecho todo un estudio y me dice, Brian, ¿usted cuánta plata se gastó? ¿Cómo cuánta plata me gasté? Vea, ese banner que usted puso me empezó a salir durante casi mes y medio. Así, me dice, ese banner no, me aparece ahí casi mes y medio. ¿Cuánta plata tuvo que haber invertido? Además, sí me dice, ¿cuánta plata está invirtiendo usted en eso? Y yo soy muy franco, le digo, no me acuerdo, creo como $15, una cuestión así. ¿Cómo $15? Sí. Entonces ya le enseño, le digo, $15. Y le dice, ¿pero por qué me aparece tanto el anuncio? Le digo, es que yo la tengo segmentada a usted. ¿Cómo segmentada? Sí, es que usted va a ver, entonces ya saco el análisis. Ah, sí, fulanita, es que usted vea, cuando usted se me metió aquí en la página la vez pasada que se escribió y lo hizo aquí, entonces a partir de ahora yo nada más, por medio de esa data, yo sencillamente, ¿qué hago? Le envío solamente información a usted. Facebook no me rebaja la plata, o Google, también hago estrategias a nivel de Google, no me rebaja la plata, ¿por qué? Porque lo que hace es que solo le tira la pauta, digamos, a ustedes. Digamos, solo a ustedes, nada más. Entonces, cuando ustedes ahorita no están en Facebook, espero, sí están, no. Si no están en Facebook, quiere decir que no les va a aparecer el banner. Entonces, en este momento, sencillamente la plata no hace como me hacía a mí al principio cuando yo empecé en esta parte de comprar pauta y demás. Al principio yo sentía que eso era como que un hueco aquí.
en la billetera. En serio, así se iba la plata, yo decía. Y entonces, perdón, mi academia está en Sabana, no está en Punta Arenas. Y la gente dándome like en Punta Arenas, digo, yo no me va a llegar gente a Punta Arenas, en serio, perdón. Bueno, más adelante, si abrimos sucursal allá y todo el asunto, pero ahorita no me está llegando gente a Punta Arenas. Entonces yo decía, estoy invirtiendo plata en publicidad así a todo mundo. Entonces me enfoqué a agarrar técnicas de minado para minar data, en la cual yo podía, ¿cómo se llama?, empezar a hacer pauta segmentada. Y ahora les voy a enseñar esto. Perdón, yo sé que la universidad está aquí, con el permiso de esa universidad, espero que no se me lleve. Hace mucho yo quería dar un curso de estos y estaba esta universidad. Vean lo que dice el posteo. Bueno, más o menos, vamos a hacerle aquí. Déjanos tu correo si te interesa más información del curso que está por iniciar. ¿Cuántos comentarios hay? 214, ¿cierto? Vengo acá. Tengo una población que está interesada en eso. Y ustedes dirán, ay sí, pero ahora tengo que empezar a copiar y pegar y la, la, la. Ya ahí, entonces, venimos acá. Agarramos kimono, así se llama. ¿Verdad? Y le digo, mira, el primer campo va a ser el correo. Gracias. Tengo agarrado todos los correos de ese posteo. Les estoy entregando la forma de hacerlo con una herramienta de terceros. Yo no lo hago así. Yo lo que hago es que me meto a la API y busco el posteo y jalo todo. Pero les quería mostrar una forma apropiada. ¿Cómo se llama la herramienta? Ya se las voy a mostrar. No sé, no, tranquilos, tranquilos. Ya les voy a enseñar cómo es. Y puedo entrar a cualquier tipo de listado y decir, mira, ocupo esto, jale. Ahora todo el mundo, vamos a ver, ¿qué estrategia a partir de ahora van a hacer? Vamos a ver. Alguien que me diga, ¿qué estrategia hacemos después de esto? Ya tengo los 250 correos. ¿Qué hago? Ok, necesito curar, ¿verdad? Antes de empezar con los correos, acuérdense que no todo es bonito. Tengo que curar, pero yo puedo meter esto en una... hay una herramienta que se llama Google Refine, que sencillamente refina la búsqueda y saca los correos. Ya curé. Vea qué bueno, están poniendo atención. Curamos la información. Ahora ya tengo el oro. ¿Qué hago con ese oro? Ya los tengo, los correos. Ya tengo los 200. Digamos que quedaron 200. Los otros 23 comentarios eran, hey, no sé, no entendí. ¿Ok? Tenemos 200 correos. ¿Qué hago ahora? Les envío información. Email marketing, ¿cierto? Sí, sin miedo, sí. No. ¿Por qué? ¿Es spam? ¿Es spam o no? Usted no me pidieron que hayamos opción para... ¿Cierto? ¿Es spam? No, pero se la están solicitando a esa universidad, no a mí. Ah. No, yo no soy esa universidad, soy la competencia. ¿Ok? No puedo enviarles correos, ¿cierto? ¿Estamos claros? Ok, vean lo que vamos a hacer. Vamos a ingresar a Facebook y esto lo puedo hacer en cualquier plataforma que tenga que ver con e-commerce y venta y todo lo demás. Me voy a meter acá y voy a crear una audiencia nueva. ¿Cómo una audiencia nueva? Facebook me da la oportunidad de crear una audiencia. ¿Qué es una audiencia? Bueno, vengo acá y yo voy a crear esta audiencia y le voy a decir, voy a crear una audiencia customizada. ¿Sobre qué? Ah, bueno, tengo correos y voy a subir un archivo que acabo de obtener.
le voy a dar a Facebook los 200 correos para que él me cree una audiencia. ¿Y esa audiencia qué va a hacer? Él lo que va a ir a hacer es smash con los perfiles que él tiene, no me va a decir quiénes son, pero me va a crear una audiencia de 200 personas. Ok, ya la audiencia, en el momento que él la segmente y la haga de esta forma, y yo ingrese, voy a tener una audiencia. ¿Y qué hago con esa audiencia? ¿Adivinen qué? Agarro y creo un banner específicamente solo para ellos. Hey, gente, ¿qué les parecería el curso de tal cosa? ¿Cómo lo ven? No es spam, cierto modo. Estoy cayéndole a las personas que yo quiero que... Además, puedo hacer match, y lo pueden ver, ¿con qué? Con números de teléfono. Con user IDs. De los... Entonces, ya todo este rollo me permite a mí hacer marketing real. En otra palabra, retargeting, remarketing. Los dos términos son exactamente lo mismo. Y puedo empezar a hacer este proceso. ¿Ok? Ya teniendo la audiencia, van a poder ver que sencillamente después lo que sigue es un proceso de cómo se llama de retargeting, ¿verdad? Entonces me voy a volver un toquecito a esta parte de extracción. Estoy mezclando presentaciones, y en la parte de extracción a veces se nos olvida ciertas cosillas, que la extracción no necesariamente tiene que estar en Facebook, puede estar en otros lados. Yo digo, ¿por qué en otros lados? Normalmente están en los APIs, normalmente están en directorios y listados. Curiosamente, hay en redes sociales, que es lo que siempre me dicen, ¿alguien conoce el icono de arriba? Bigly, el acortador de URLs. Ok, ¿el de abajo lo conocen? Ok, bueno, el primero es el acortador de URLs. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver un acortador de URLs con minería de datos? Cuando ustedes utilizan Bigly, ustedes se meten a un enlace Bigly. ¿Bigly qué hace? Redirecciona a la página de ustedes. ¿Ustedes nunca le han puesto un signo de admiración al final de la URL de Bigly? Les aparece los insights de toda la gente que ha visitado ese link en un gráfico. Entonces, soy marca X de gaseosa. Soy marca Y de gaseosas. Marca Y de gaseosas empieza a publicar toda su campaña por medio de Bigly, porque es un servicio totalmente seguro, y así lo es. Con una campaña que dice Bigly / marca Y. Marca X dice, vamos a ver cómo le va a marca Y. Agarra el Bigly, le pone el signo de admiración, y ¿qué creen ustedes? Aparece toda la data de cómo les ha ido una semana. Malicia. Sencillamente la información de Bigly, a menos de que ustedes no tengan una cuenta customizada, efectivamente ustedes van a tener acceso a todas las métricas de cualquier link que ustedes compartan. FOCA. FOCA es un programa creado por Informática 64. Hace en México, en el Campus Party pasado, tuvimos la oportunidad de tener a se me olvida el nombre, el que hace el blog de esto, hablando un poquito de esta herramienta. ¿Esta herramienta qué es lo que hace? Esta herramienta, cuando ustedes se meten a un sitio web, a veces el sitio web comparte PDFs, o comparte Exceles, o comparte, imágenes, ¿cierto? Entonces, entran a un sitio y, el PDF, la información del carro, no sé qué. Lo que ustedes no se percatan es que ese PDF lo hizo un ser humano en cualquier, digamos, ahí en la agencia, y lo publicó. Estos PDFs, imágenes, Exceles y demás, adivinen con qué viajan. Viajan con el nombre, viajan con el número del equipo, viajan con el sistema operativo, viajan con todo. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando yo le instalo un programa de esto, que pueden haber cualquier tipo de programas de ese tipo, este programa lo que hace es bajar toda esa información, ¿y qué hace? La cura. Y la pone en un organigrama. Yo el ejemplo que siempre doy es... Una vez hice este ejercicio, le pregunté, mira, ¿cuál es tu empresa? Vamos a meterle FOCA. Pusimos FOCA y entonces salió toda la información, todos los PDFs, y después se curó la información, y la información, lo que se curó, fue el organigrama de la empresa. Entonces yo le dije, mira, José, en tu empresa, curiosamente, Martín es tu jefe, y él se me queda así, me dice, Martín es tu jefe, porque primero que todo usa Mac y los demás usan Windows.
Entonces yo una vez, y en serio fue, el ejercicio fue muy parecido, porque yo decía, claro, todos están en el mismo departamento y nótese que él tiene como el equipo más avanzado, tiene que ser el jefe. Empecé y le dije, vea, la secretaria se llama Jacqueline, está en no sé dónde y creo que ella es la que está a la par de la impresora, así, así, así. Y empecé a decirle todo, empecé a decirle todo. El tipo se queda así y me dice, bueno, Jacqueline hace poco se fue, me dice, pero, y en serio ya sabía el organigrama de toda la empresa. Y eso yo le decía, es por data. Data y información que ya estaba ahí. ¿Ok? Cuando yo extraigo información, voy a empezar a utilizar esos términos. Webstrapping, Python. Python fue el programa que yo después, o el lenguaje de programación que yo encontré después para empezar a minar. Ya no fue PHP. Empiezo a utilizar JSON, empiezo a utilizar exploradores de API, empiezo a travesear un poco más en esto. Empiezo a ver que las mejores herramientas son las mismas plataformas de las redes sociales. Empiezo a toparme con Google Drive. Ahorita, lástima que no lo tengo en formato taller, porque me daría, digamos, podemos abrir el Google Drive y hay un comando que uno pone en la celda de las hojas de estilo, digamos, de Excel, del Google, donde ustedes nada más dicen, quiero esta página, y Google lo que hace es sacar toda la data y se la pone hasta en celditas. Pónganlo así, creo que se llama como get.html, xml, por ahí anda. Uno pone el comando, pone la URL y jala todas las tablas. El otro se llama Kimono, el que utilicé ahora para que ustedes vieran. Kimono, como kimono de... Kimono, ¿verdad? Yo, como kimono de lazo de acá. Se llama Kimono y es una extensión de Chrome que sirve para extraer data de cualquier tipo de web y convierte cualquier web en un API. Entonces, si ustedes hacen un listado, apretan los campos que quieren ir jalando y sencillamente Kimono los jala para usted. Después tenemos en la parte de curaduría términos como limpieza de datos. Ahí lo mencionaban, ah no, pero es que ese dato no es correo. En esta parte de curaduría tenemos que meternos. Tenemos que meternos en la parte también de limpiar datos. Hay datos que están duplicados. Hay veces que yo agarro un correo y los correos vienen duplicados. Aclaro que estoy hablando de correos, que es como la data que todo el mundo quiere. Pero en serio, hay más data. En serio, hay más información que yo puedo obtener de cómo se llama de la web. Espacios vacíos, formato, tools. Hay herramientas para curar. Para mí, en realidad, la mejor herramienta es una hojita de Excel. Así. Una hojita de Excel, mando, limpio espacios y demás. Pero si quieren limpiar ya masivamente, el que les recomiendo es Google Refine. ¿Ok? En este caso puse Numbers. Google Refine es el de diamante. Eso se llama Open Refine, si lo quieren buscar a nivel de navegador. Google dejó de dar soporte hace como año y medio, pero entonces lo abrieron, entonces ahora se llama Open Refine, pero lo van a poder encontrar con los dos nombres. Ok, en la parte de visualización, ¿qué podríamos utilizar para la parte de visualización? Empiezan a aparecer términos, ¿verdad? Voy a darle vuelta a esto para que me quede. Empezamos a encontrar processing. Empezamos a encontrar la parte de gráficos. Empezamos a encontrar la parte de patrones. Todos estos términos se nos tienen que hacer familiares cuando trabajamos en la parte de visualización. ¿Ok? Esa es una de las herramientas por excelencia, Tableau. Está RapidMiner. Y ustedes dicen, ¿para qué me puede servir a mí una herramienta de visualización? Bueno, estos son tipos de hojas de Excel que me permiten a mí hacer, digamos, meter la data y graficarla y sacarle contenido, patrones. Una de las librerías más poderosas a nivel de patrones es esta empresa, bueno, empresa que se llama D3GS. Esta es una librería a nivel de JavaScript que me permite a mí, ¿cómo se llama? Visualizar data. Con ejemplos que son, parecen obras de arte, en realidad. ¿Lo ven? Eso es una de las librerías.
que me permiten a mí visualizar data. Pero una vez un alumno me dijo, ¿qué pasa? Eso se ve muy cool. Y llegó y creo que le mostré, si no me equivoco, le mostré este. Le mostré ese y me dice, sí, muy tuanis, está muy, muy bien visualizado. Pero si yo le muestro esto a un cliente, ¿el cliente qué va a hacer? No tengo ni la menor idea de qué es. Y eso está muy claro. Normalmente, la parte de visualización de datos, lo que me permite a mí es de una u otra forma interpretar la información para podérsela dar masticada a la gente que tiene que utilizarla. Yo utilizo esos tipos de patrones, ¿para qué? Para empezar a buscar, aquí hay una S, por ahí la ven. Esa S aparece por una razón y yo como analista de datos, yo tengo que decir por qué esa S aparece. No darle la S al jefe o al cliente que quiero darle, no se la deben dar, porque esa S no significa nada. La parte de visualización de base de datos, o de data, a nivel de minería, eso se utiliza para encontrar patrones. ¿Se acuerdan el rollo de la primera historia que les comenté? ¿Qué tal si yo voy guardando posteos de las páginas que están publicando? ¿Qué tal si yo constantemente estoy guardando esto y más adelante se me ocurre aplicarle y ver cuándo alguno de los posteos creció a nivel de likes y empiezo a encontrar un patrón? Posiblemente más adelante que encuentre la opción de por qué un posteo se hace viral. Y ya para ir finalizando, una de las partes que ustedes tienen que considerar es, está bien, ya tengo el anillo realizado. A ese anillo yo le puedo colocar perlas o algún tipo de joyería. Una parte importante, no nos quedemos solamente en la data. Yo la data la puedo enriquecer. ¿Cómo puedo enriquecerla? Colocándole algún tipo de algoritmo, agarrando la data y decir, bueno, ya tengo todos los posteos. ¿Qué tal si yo le hago un análisis al contenido de este posteo y digo si ese posteo es negativo o positivo? Un algoritmo de sentimiento. ¿Qué tal si yo empiezo a revisar que si el posteo, conforme va creciendo a nivel de likes, va a crecer a nivel de comentarios? ¿Qué pasaría? Empiezo a ponerle un análisis predictivo. Entonces, enriquezco la data. Un cuarto punto a nivel de minería que siempre también descuidamos. Después de que hicimos todo, hay opciones de volver a enriquecer esa data todavía mucho más con otro tipo de procesos. ¿Ok? Llegando ya a este punto, notarán que aquí se utilizan términos como algoritmos, sentimiento y demás, ¿verdad? Aquí no les puedo ofrecer ningún tipo de software, porque no hay a nivel, digamos, de terceros algún tipo de software que diga, mira, hay algunos, pero no, lo que manejan son keywords. Entonces, no hay como ahorita una herramienta que diga, esto es un análisis predictivo o tal cosa. Nuevamente, esto tiene que construirlo uno. ¿Ok? Lo dejo por acá, porque ya en realidad eran dos charlas como pegadas. Me gustaría saber si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que no hayan comprendido o algo que quieran aportar. Vamos a ver. Si me ayudan ahí, ¿alguien quiere aportar algo? ¿Quiere comentar? Si no, bueno. La segmentación de los mercados que está hablando ahora para hacerlos en Facebook solo sirven con los promotes, ¿verdad? La segmentación que nos enseñó ahora de meterse a los tools de... De la de Facebook. Ajá. Ahorita funciona solamente para cualquier ad que quiera promocionar. Solo con los promotes, solo con los boosts. Sí, solo con los promotes, exactamente. Pero esto lo que genera, más o menos, si vas a por el punto, esto yo lo utilizo también para lo que se llama activación de likers. A veces hay perfiles, y me estoy metiendo ya en la parte de marketing de Facebook, a veces sucede que hay sitios web, algunos fanpages de Facebook, que la gente ha dejado, la marca ha dejado, que se van ahí, entonces cuando publican algo, una página con 50,000 likes, publican algo y solo hay 15 likes. Esto quiere decir que no le está llegando a la gente de forma orgánica. Entonces, lo que uno hace son campañas de activación de likers, se llama. Bueno, así le llamo yo, activación de likers, donde uno promociona, de acuerdo a los likers, los últimos que han estado,
por una cuestión de analytics. Uno en analytics puede saber cuáles son los últimos likers que han venido, entonces le lanza promociones a eso. Eso lo que va a hacer es que ellos ingresen a la página. ¿Y qué pasa? Que activan, vuelven a activar otra vez la búsqueda orgánica. Ya lo he hecho y está totalmente comprobado. Normalmente doy todo un taller sobre esto, donde después de esto vos volvés a lanzar uno sin plata, sin dinero, y el monto sube 200, 300, 500%, porque se llama una campaña de activación de likers. Hay campañas para poder activar likes. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Buenísimo, no. Les agradezco montones, que tengan muy buena tarde. Yo voy a estar, bueno, en la parte de programación, dando unos talleres el día de mañana a las 10 y el sábado también a las 10. Y voy a estar hablando del ciclo de conversión, lo que es cómo tener un retorno de inversión a nivel de un ciclo que yo utilizo, muy parecido a lo que estaba mencionando, el día sábado, creo que como a las 2 o 3 de la tarde, si quieren ya ver la parte implementada a nivel de marketing. Entonces creo que voy a estar en Moon, si no me equivoco, en el escenario. Les agradezco montones, la pasen súper bien y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, don Brian. Solamente para recordarles dos cositas. Acá arriba están los hashtags con los que estamos compartiendo información por redes sociales para que compartan fotos, comentarios, etiqueten a todos los compañeros que están con ustedes. Y ahorita a las 4 de la tarde va a haber una charla aquí en Earth. Es una magistral. Entonces, para que tengan gusto de estar por ahí, es de CyberWard. Entonces, para que se den la vueltita por ahí. Muchas gracias.